Muy buenas, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a esta nueva sección, sí. Bueno, yo soy Mancun. Creo que esta sección va a ser este video, perdón, va a ser un poquito más íntimo, dado que no tengo un libreto. De hecho, solamente como que escribí los temas que tengo que hablar, porque luego me voy entre ramas y el video dura más de lo que tiene que durar, o dura menos de lo que me gustaría que durara, porque sí, yo me hago mis lagunas mentales. Bueno, chicos, para empezar, digamos, me gustaría comentarles y recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales, que sería Twitter, Instagram, y obviamente suscribirse, darle al botoncito ahí. Pero siempre me gusta que mejor vean todo el contenido, bueno, vean todo el video y vean mi canal en general, y luego ustedes deciden suscribirse, porque no me gustaría tener, no sé, gente fantasma ahí que no esté haciendo nada, a decir verdad. Así que ahí en mi descripción les dejo todas mis redes sociales para que se den una vueltica. Lo que ven de fondo, chicos, es una pequeña comisión que me hizo mi amigo Ross, que es un chico de Inglaterra, si no me equivoco. Bueno, la cosa es que el tipo habla inglés, y el chico hace fandubs y habla, bueno, es locutor, creo, si no me equivoco, y me hizo esta pequeña comisión por Fiverr, que es donde yo trabajo haciendo comisiones, y decidí grabarla para, de un solo, crear una nueva sección en el canal, que sería como Illustrator of Topic. Drone off topic, dibujo off topic, no sabría cómo llamarle, a decir verdad. Pero el chiste de esta nueva sección es el hecho de que, bueno, es dibujar cuando me hagan comisiones o dibujos en general que yo quiera hacer, cuando se me venga una idea o no sé, la grabo y de un solo puedo hablar, digamos, sobre cosas, actualizaciones de canal, cosas que estoy pensando sobre el canal a futuro, qué les gustaría, un espacio muchísimo más íntimo, fuera de los comentarios que están generalmente en YouTube, pero para hablar, digamos, lo que pienso y todo eso sobre el canal. Obviamente todo pensado desde una perspectiva muy friki de videojuegos y todo ese tipo de cosas. Ahora ya comentaba sobre lo de la nueva sección, que sería esa sección que aún no he decidido el nombre, pero ustedes ya saben el nombre porque ya aparece. Mucha gente, bueno, mucha gente no, no somos muchos, la verdad es que, bueno, en términos de proporción de las cantidades de personas que somos, me han preguntado por qué no he subido video. A decir verdad, tengo varios libretos por ahí tirados en la computadora, pero es que últimamente he tenido bastantes problemas, tanto personales como problemas, digamos, de la computadora, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, quería subir un video para este Halloween, lo cual no lo conseguí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo únicamente no estudio, yo también trabajo, y mi tiempo libre, digamos, es en la noche, entonces tengo que encontrar el tiempo para poder grabar. De hecho, esto ya lo había grabado anoche, como a la una, pero no me gustó el audio, entonces lo tengo que volver a grabar nuevamente, que yo creo que esta es la versión definitiva. Espero que sí sea la versión definitiva. Y vuelvo otra vez, ven, me voy por las ramas. ¿Por qué no he subido video? Sucede que, por ejemplo, mi computadora, desde un inicio, tiene una memoria muy pequeña. Pensé que me iba a servir un poquito más, pero no era todo lo que resultó, ya que yo guardo mucha cochinada y muchas estupideces, que juegos y que programas y todo eso. Y yo tengo una memoria muy pequeña, que es de 128 GB. ¿Qué implica esto? Esto implica tanto el problema de que no tengo espacio para guardar videos, grabaciones, los archivos de edición y todo eso, tanto como los programas de edición, de hecho, y eso me limita mucho al momento de editar o de subir un video. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, muchos archivos, total, una carpeta me llega a pesar incluso unas 6 GB por todas las cosas que guardo y guardo y guardo, y las canciones y todo eso. Y ahorita, de hecho, cuando estoy grabando este audio, tengo solamente 11 GB libres. Por lo tanto, me agradezco que sea un SSD, porque si fuera un HD estaría peleando como loco. Pero, digamos, esa es como una de las razones. También es el hecho de que a veces paso mucho tiempo ocupado y a veces no puedo grabar el audio, que es una de las primeras cosas que hago. No puedo hacer nada al revés. Entonces, muchas veces me atraso. Escribo los libretos, los dejo ahí y todo eso. Lo que intento decirles es que el canal no está muerto. El canal no está muerto, y, por ejemplo, voy a estar subiendo videos cuando pueda, cuando quiera. Porque, a decir verdad, subir videos de una manera robótica, primero lo que va a hacer es cansarme, no me voy a divertir, y también les voy a empezar a traer contenido que es muy genérico. Por ejemplo, el último video, que fue el Dom Shinrikyo, me sentí sumamente feliz, porque es un tema que, a nivel de hispanohablantes aquí en Latinoamérica, nadie había hablado. Solamente había visto que en comunidades gringas hablaban sobre ese tema,
Y por eso es que yo decidí traerlo, porque es un tema que va muy apegado con el tema de los videojuegos y es algo que muy poca gente conocía. Ahora, el proceso de realización de un video es bastante cansado, como les digo, ¿verdad? O sea, tengo que primero escribir el libreto, que es la parte más divertida de decir, ¿verdad? Que luego ya viene, por ejemplo, el buscar el material de grabación, sean los videos. Muchos videos me gusta pedir permiso a las personas que tienen los videos grabados. También el proceso de libreto es bastante cansado, aunque les dije anteriormente que es divertido, es cansado porque tengo que hacer labor de investigación. De hecho, el libreto que más he durado haciendo era el primer video que hice, que ahorita voy a comentarles también un poquito sobre ese video, dado que tuve que investigar bastante para poder hacerlo y no darles una basura, que era lo que siempre se hablaba sobre Luna Pálida, que taca taca esto y lo otro, pero nadie hablaba, por ejemplo, si era un tema real o no, dado que siempre se ponía en evidencia que era una creepypasta. Entonces yo dije como, ¿por qué simplemente no lo exponemos y decimos que puede ser real a como puede ser mentira? Ese video, la verdad, ahora lo veo y me da como un poquito cringe, pero es el primer video y no voy a borrarlo. Estoy decidido en que no voy a borrarlo. Y tal vez de aquí unos 5 años, porque yo tengo fe que este proyecto va a durar bastante, rehacer ese video. Como les digo, el proceso de realización de un video es bastante cansadillo, que ya hablamos sobre el libreto, conseguir los materiales, después la edición, que la edición me lleva alrededor de unos 3 días así sin parar, taca taca, y luego la subida del video, que eso es súper fácil, la realización también de la miniatura, que también es una de las partes que más me gusta, pero la mejor parte es cuando subo el video, veo el video nuevamente, a la gente le gusta, a mí me gusta el video y eso es como que súper feliz, me alegra bastante ver que a la gente le gusta ese contenido que yo estoy haciendo, porque es un contenido que yo considero muy distinto al que hace generalmente, dado que la gente generalmente es como, ok, voy a hacer un canal de YouTube, ¿y de qué va a ser? De mí hablando al frente de la cámara y diciendo estupideces, porque es lo que sé hacer, no tengo una personalidad, así que se la voy a copiar al Rubius. Eso es generalmente lo que hacen. Y yo pensé, no sé, una cuestión más temática, que al menos yo no he estado a ser tan cercano a gente que ha intentado hacer un canal más temático y fuera de un contenido más cringe o un contenido más, ¿cómo decirlo? Genérico, por así decirlo. Sobre ahora dando una pequeña actualización al canal, bueno, ya tenemos actualmente dos secciones y entre esas dos secciones tenemos también mini secciones, yo le digo así como miniseries, que es, por ejemplo, actualmente tenemos mini documental, que mini documental es donde hablamos como de temas más general, como que, bueno, son videos únicos, pero ahí, por ejemplo, ahorita en mini documental tenemos una miniserie, que es la de videojuegos extraños, que la que la inauguró fue Luna Pálida, y la otra sección sería la de análisis, que de hecho ya vamos a tener reseña, que es un poquito diferente a análisis, dado que análisis va a ser como un contenido más especializado en cosas físicas de frikis y así, aunque los videojuegos también son frikis, pero análisis va a ser como más enfocado en cosas frikis y reseña va a estar enfocado más en una cuestión de reseña de videojuegos. De hecho, yo creo que lo voy a llamar retro reseña, todo eso está en producción, no sé aún, todo eso aún estoy plantándome las ideas, no sé aún cómo va a aparecer, a pasar, perdón. Pero todo eso está, digamos, está ahí en proceso y yo creo que bueno, ustedes mismos lo van a ver poco a poco. Y esta otra pequeña, que es la Illustre Off Topic, Drum Off Topic, no sé cómo le voy a llamar al final, que es básicamente yo hablándole a ustedes al estilo podcast durante unos que no sé cuánto va a durar, la verdad es que la idea es que no dure mucho, pero es como para ponerlos acorde, comentarles todo lo que me ha pasado y cositas así. Obviamente no es como venir y contarles, es que estoy triste, porque no, 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 nada de eso, sino en plan comentarles temas obviamente del canal, incluso podría grabarlo para novedades, cositas así. Y si esto les gusta esta sección, pues poder realizar un podcast, que tengo amigos, digamos, que me han conseguido gente que podría yo hablar con ellos y todo eso dentro del mundo friki y todo eso, pero la verdad es que estoy viendo aún si qué sucede con el proyecto para empezar a dar un pie mayor, dado que ahorita somos un canal no pequeño, somos un canal de hecho mínimamente, extrañamente, o sea, somos minúsculos, o sea, no somos ni un granito de arena actualmente, somos muy pequeños, pero igualmente, chicos, les agradezco muchísimo por el apoyo que hemos estado teniendo. Entonces, ¿de qué manera me pueden ayudar? Por ejemplo, me pueden ayudar simplemente compartiendo mis videos, comentando los videos, dándole like, chicos, si pueden de verdad darle like, no me importa que se suscriban, si le dan like les agradecería, pero a montones, eso me ayuda muchísimo porque nos pone, digamos, para mostrarnos más hacia otra gente y que otra gente nos vea y todo ese tipo de cosas.
y la verdad es que eso me ayudaría muchísimo. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que me ha preguntado por mensaje privado mientras estoy en directo de Twitch, que de hecho, como les digo, otra forma de apoyarme es seguirme en mis redes sociales y ver mis directos de Twitch, es que me han ofrecido dinero de manera explícita, que digamos, o sea, yo es como, ah, sí, dinero, pero la verdad es que no, o sea, está muy mal eso, la verdad yo pienso que ahorita no podría empezarme a exigir eso, dado que es una cuestión de que somos demasiado pequeños. Aunque por otro lado me gustaría mejorar un poquito el hardware, que sería por ejemplo el micrófono o comprar un nuevo monitor, pero la verdad me limito mucho a ese tipo de cosas porque no me gusta pedir dinero. O sea, no, yo no soy un mendigo, digamos, como para andar pidiendo dinero o algo así, o no considero esto como un trabajo para yo hacer esto. Esto yo lo hago por diversión, por amor, y me gusta, me divierte, y eso es lo que hago básicamente. De paso también agradecer muchísimo a una persona que siempre está ahí apoyándome, que es el canal de TonyXD, que siempre él me está mandando mensajes ahí privado, que es como, Mancun, ¿cuándo vas a subir video? Mancun, ya subiste el nuevo video. Mancun, estoy feliz porque ya subiste el último video, está pichuísimo. Y siempre, entonces, le agradezco mucho a Tony, que Tony es la persona, de hecho, que siempre está ahí, es una persona que me ayuda a seguir adelante en el canal, le agradezco muchísimo. Bueno, como les digo nuevamente, para ir terminando, voy a promocionar nuevamente mis redes, que por ejemplo sería el Twitter, que lo tienen aquí, el Instagram, que es mi Instagram personal, pero ahorita lo estoy transformando más enfocado al canal. Bueno, suscribirse a mi canal de YouTube si quieren alguna comisión, que esa sería una manera buena, digamos, de apoyarme monetariamente, dado que ustedes ganan algo y yo gano algo, los dos ganamos, y ese dinero de hecho va a ir enfocado directamente al canal, e incluso sus comisiones pueden aparecer aquí en esta pequeña sección de Drum of Topic, o Drum of Topic o algo así, no sé cómo le voy a llamar. Así que sí, muchísimas gracias, eso sería lo que quería comentarles, así que tranquilo, no, las personas que están ahí como que cuando subir el video, por ejemplo a Tony, recordarles que el canal no está muerto, simplemente vamos a pasitos de tortuga, que yo sé que debería de subir más contenido, pero es muy difícil para mí por temas personales. Y sí, voy a estar al tanto siempre, igualmente ahí en las redes siempre estoy súper ultra conectado. Y cuando ya veamos que, no sé, me gustaría cuando ya digamos hacer un canal mínimamente pequeño, porque aún somos un granito de arena, mínimamente pequeño, no sé, abrir un Discord o algo similar para que ustedes, no sé, me den ideas o lo que sea, o tal vez hacer colaboraciones, porque también me gustaría invitar a alguno que otro para hacer algún video o algo similar. Muchísimas gracias, ha sido el Mancun y les agradezco por montones. Muy buenas noches, buen día o lo que sea, no sé cómo despedir este video. Chao, adiós.